Bien, saludamos con Robert Arboleda. ¿Cómo le va, Robert? Bueno, después de esas grandes actuaciones de la selección de Ecuador, me imagino que está con el optimismo arriba, ¿no? Muy arriba, ¿no? Nadie se imaginaba tremendos resultados y más el buen actuar, Robert. Bien, wow. Realmente buenas noches, agradeciéndole siempre por la oportunidad. Y pues sí, contento por el gran papel que se hizo. Creo que fue, se dejó una buena imagen a lo que estaba Ecuador, unido un poco más a todo ese que estaba de nosotros. Y creo que está haciendo un buen trabajo, pues esperemos poder continuar con lo que venimos haciendo ahora, ¿no? O con lo que hicimos, por lo menos en esos partidos pasados. Robert, en el fútbol un equipo es de complementos, ¿no? Usted es buen cabeceador, su compañero no es tan buen cabeceador, usted es buen marca, su compañero no es tan buen marca, usted es buen lanzador y el otro recepta pelota en el área, o sea, los defectos de uno se cubren con las virtudes del otro. ¿Se sintió bien usted con Arriaga? ¿Bien cómodo? ¿Se los vio desde afuera? Sí, por supuesto, ¿no? Se conversó mucho sobre eso. Gracias a Dios tuve la oportunidad de concentrar con él y creo que por ahí lo conversamos mucho. Como yo, mis palabras hacia él fueron que los dos teníamos que ser solo uno, porque si los dos no estamos concentrados, no somos solo uno, entonces estábamos jodidos. Y creo que se vio, se hizo un buen trabajo, que era también lo que pedía el profesor. Y se cumplió a cabalidad por ahí. Nos molestó mucho porque tuvimos tres penales en dos partidos, los cuales por ahí nos afectó mucho, nos dolió. Pero bueno, yo creo que vamos por buen camino, hay que seguir trabajando. Como decía, esto está largo, esto recién empieza. Hay muchas cosas por la frente, pero estamos concentrados, sabemos el potencial que tenemos y lo que podemos dar para la selección. Llega Bolivia y después Colombia. Colombia le mete hasta tres nueves dentro del área. Juega con un nueve descendido que es Falcao. Quizás Colombia no tenga laterales de proyección, salida y lanzamiento, pero es un rival de cuidado y hay que ganarle a Colombia. Usted los tiene bien medidos a los colombianos, ¿no es cierto? Sí, yo por ahí, la verdad que como yo le decía, todo el mundo me pregunta qué es lo que yo hago para poder marcar a los delanteros rivales con nombre, ¿no? Y yo le digo que nada, yo lo único que hago es analizarlo, los analizo mucho, veo mucho fútbol. De Colombia, ¿quién en especial usted le ha seguido el rastro? Aparte de Falcao, ¿no? Pata, le sigo a James, lo sigo a todos, porque por ahí miro mucho a Jerry y juega con James, entonces por ahí veo el juego individual de él, es muy técnico, es muy inteligente, entonces hay que estar siempre un paso más adelante que ellos. Sabemos que Cuadrado también está de lateral, pero Cuadrado cuando pasa en velocidad y tira mucho centro, los centros de ellos, como por decir con el partido pasado contra Venezuela, fueron por abajo los goles que hicieron. Entonces, como le digo, yo siempre estoy trato de estar un poco más adelante que todo el mundo y es por eso que cuando llego a los partidos mi concentración está al 100%, porque como usted sabe, de defensa no hay cómo concentrarse por un segundo que te desconcentra, te matan. Entonces siempre trato de pasarle eso a mi compañero, a mi compañero de saga o a todo el bloque defensivo, que adelante pueden hacer lo que ellos quisieran, pero acá atrás la concentración de nosotros siempre tiene que estar por encima de todo. Bolivia tiene arriba un 9 como Moreno Martín, que es temible, ¿eh? Este sabe girar, hace ese surco, esa rosca. Saca el tiro sorpresivo y hay que encimarlo, acosarlo antes de que le llegue la pelota. Marcar por intercepción también. Sí, Moreno juega acá en Brasil, está jugando en Cruzeiro. Veo mucho fútbol acá en la Serie B, lamentablemente están en la Serie B. Veo mucho fútbol de ellos, de la Serie B acá de Brasil y lo he visto. Sé el talento que él tiene, más o menos sé la fuerza que tiene porque aguanta bien, es un jugador de experiencia. Entonces, como yo siempre digo, yo lo analizo a los delanteros siempre. Los trato de analizar, de saber un poco más de ellos. Los veo mucho porque,
como te decía, uno tiene que estar preparado para todo, estando, no estando, o tratando de ayudar a mi compañero que esté, siempre le voy a tratar de ayudar diciéndole las condiciones o las virtudes del contrario, ¿no? Entonces, es por eso que me caracterizo, siempre me gusta verlos y así, cuando llega la hora, pues, estar relajado y saber lo que ellos pueden hacer, dónde me puedo o cómo nos pueden complicar. Robert, este equipo es más de los jugadores que del técnico, porque el técnico no lo conoce a ustedes. Entonces veo que ustedes solo se acomodan en la cancha, la carga la van acomodando en el camino. ¿Es más de los jugadores? La verdad que, ¿cómo te explico, abogado? Es muy importante que sean los jugadores, pero también tiene que ver mucho el técnico, porque como te decía, el profe siempre hablo así porque es una persona a la cual te pasa mucha confianza, la cual te mira a los ojos y tú eres una persona, un técnico que te dice la verdad, un técnico que te quiere ayudar, entonces te pasa mucha confianza. Claro, como tú dices, dentro del campo de juego somos los jugadores, pero lo que él te transmite es algo especial, lo cual, como yo le decía a mi familia y lo hablaba acá en el club, fue una de mis mejores concentraciones, hablando, diciéndolo así, con el nuevo entrenador, porque sentía algo diferente, sentía algo que no sentía mucho tiempo. Nada, y no porque me dio la oportunidad, sino porque uno se siente, uno sabe cuando algo es diferente. Entonces, yo creo que aparte de nosotros, pasa mucho también por él, por las ganas, por lo que él, por el sistema de juego de él, por lo que él te motiva a que tú hagas dentro del campo de juego. Entonces, por ahí yo creo que es 50 y 50, abogado. Robert, muchos piensan de que hay que armar dos equipos, uno en Bolivia y el otro acá en Quito. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Piensa que tienen aguante para hacer partido muy bueno ante Bolivia y después restar acá a Colombia la posibilidad de que tengan los cafeteros con nosotros? ¿Usted piensa que debe repetirse el equipo o se sentiría cómodo si le ponen a otro central? La verdad que, abogado, yo no te puedo decir porque yo no mando, yo solo soy un obrero más, ya no depende de mí, ya eso es decisión del profe, pero puede estar seguro que el jugador que ponga el profe va a entrar y va a hacer las cosas de la mejor manera, porque como te decía, hoy en día Ecuador tiene una selección muy buena, de muy buenos jugadores, mucho talento, la cual también todas las otras selecciones tienen que respetarnos por eso, porque como yo le decía antes del partido a todos y lo hablábamos con él, nosotros ya no podemos pensar en que las otras selecciones son mayores que nosotros, nosotros ya no nos podemos ver así, porque la mayoría de nosotros también jugamos afuera y tenemos mucho talento, tenemos jóvenes que quieren dar la gloria, entonces nosotros ya no nos podemos ver inferiores, no nos podemos. Y fue lo que fueron mis palabras antes del partido contra Argentina. Creo que eso se reflejó dentro del campo de juego, ¿no? Contra Uruguay igual. Decía yo, entonces, pues, ya no podemos sentirnos así. Entonces, lo que queda es seguir trabajando y como te decía, eso ya es decisión del profe. Yo creo que dos equipos, ¿para qué? No sé. Para mí, como te decía, nosotros hicimos un buen papel y nada, ya depende del profesor, ya no depende de nosotros los jugadores. ¿Qué le parece Billy Arce, su amigo, hasta que triunfa en Liga? Lo meten y hace gol, un golazo, dos golazos fuera del área, lo ponen detrás del 9, escurridizo, la marca no sabe por dónde aparece, esto aparece, no, no entra, aparece. ¿Qué le parece? El técnico lo ha hecho bien, el profesor Pablo. Yo creo que el profe Pablo lo conoce mucho de Independiente, entonces yo creo que sabe dónde ubicarlo, sabe que Billy es un gran jugador, muy talentoso, por ahí creo que le ha faltado pequeñas cosas las cuales se las puede corregir, pero eso no es un talento, él es un jugador diferente a muchos, tiene muy buena técnica, velocidad, es un jugador completo, tiene fuerza, tiene todo, por ahí como te decía. Pocas cosas, cuales se pueden dar de la mejor manera
creo yo, y estoy seguro de que Billy va a ser un gran jugador, va a ser un gran jugador. Usted estuvo a punto de irse a Europa, lo retuvieron en Sao Paulo. ¿Quién mismo es su representante? Porque hay algunos representantes que hablan por usted. ¿Quién es su representante? Hoy en día me han salido muchos ahí queriendo dar mi nombre en toda Europa y por ahí también he tenido problemas con Sao Paulo por eso. Como ustedes saben, tengo un pequeño problema acá con Sao Paulo por lo que no estoy jugando varios partidos. Y bueno, eso solo lo sabe mi representante y Chamorro, José Pepe Chamorro. Él es mi representante y él es el único que está al tanto de todo. Que bueno, lo único que quería aclarar es eso, porque hay unas personas por ahí que están dando mi nombre, la cual me siento enojado. Lo hablábamos hoy día con Pepe, pero estoy muy, muy enojado por eso, porque por ahí ellos quieren meterse en alguna negociación, como siempre digo, es fácil. Búsquenlo a Pepe, hablen con él, díganle si tienen alguna oferta o algo y lo hablan con él también. Ya no tienen que hablar. El señor José Chamorro, entonces, es su representante, porque lo estaban dando, no voy a tirar leña al fuego ni envenenar la pelota en el aire, pero lo estaban dando para la próxima temporada, termina esta pandemia, para un equipo inglés, se estaban tomando su nombre, y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Robert Arboleda, que hablamos siempre, no ha dicho nada, le está dando la exclusiva a otra persona. Entonces, José Chamorro es su representante oficial, el resto es especulación. Abogado, el único representante José Chamorro y el único que usted le puede prácticamente preguntar todas mis situaciones a él. Él es el que está al tanto de todo, él es el que maneja mis cosas, pues entonces con el único cuando salga algo concreto, algo que sea verdad, la única fuente es él, no es nadie más, solo él. ¿Y usted piensa salir del Sao Paulo o no? Ah, abogado, como todos saben, he tenido muchas ofertas por ahí, no se han concretado porque el club a veces, la verdad es que me han negado varias veces la salida, no sé por qué, o bueno, cosas que tengo que ver con ellos saben, yo también estoy al tanto, Pepe está al tanto, me han negado muchas veces la salida, entonces por ahí a veces me ha afectado un poco, porque como usted sabe, todo futbolista quiere ir a Europa, quiere mostrarse allá. Y lamentablemente no se ha podido, pero estamos trabajando para eso, por eso sigo trabajando de la mejor manera, sigo cuidando para lo que se viene, ya falta poco ya para tener la Europa de nuevo, pues esperemos poder concretar una oferta que hay hoy en día, que aún existe, para poder triunfar en el fútbol europeo con la ayuda de Dios. Yo leí una información que le daban el arribo a su representante, señor José Chamorro, en un equipo donde milita un ecuatoriano en el fútbol español, pero vino esto de la pandemia, aparte del Atlético de Madrid, no solo del Atlético de Madrid, otro equipo. ¿Puede adelantarnos el nombre, por favor? A mí no me gusta adelantar nombres, pues quedo mal, pónganse que no se vaya y voy a quedar mal. ¿Qué equipo es? No puedo adelantar, abogado, porque como le decía, esa información solo la puede dar Pepe. Y usted sabe que a veces el jugador se limita un poco y yo soy una de las personas que no me gusta hablar mucho de las cosas que están entre aspas, ¿me entiende? Que todavía no se ha concretado nada, pero el único que le puedo dar esa información es José Chamorro. Así que usted ya sabe a quién le puede preguntar, abogado, a A quién le puede. preguntar. Ojalá que conteste el teléfono el señor Chamorro también, porque antes contestaba hace 20 años, ahora ya no conteste, es muy importante. Tiene muchos jugadores de renombre como usted, entonces nosotros que estamos de mitad de tabla para abajo, no nos contesta a veces el teléfono. Intentaremos. ¿Cuándo viene Robert? ¿Cuándo viene al Ecuador? Estamos esperando que salga la convocatoria. Por ahí se mandó una prea aquí al club. Ya están informados de eso. Me pasaron la información, creo que hoy o ayer. Estaría en la próxima convocatoria con la ayuda de Dios. Y creo que sería para el día 7 o 8 de noviembre. Le agradecemos muchísimo, ¿eh? Como siempre, muy amable usted con nosotros. No, muchas gracias a usted, abogado. Gracias. Y nada, un abrazo ahí para todo el elenco ahí de su programa. Pues y nada, un abrazo y bendiciones, abogado. Muchas Y gracias. a Billy Arce también mándele bendiciones para que siga haciendo goles. No, yo le doy bendiciones todos los días a él. Él sabe
que tiene que hacer las cosas bien. Le hablo mucho con él todos los días y mis palabras son esas, que tiene que cambiar su ritmo de vida para llegar a ser lo que él quiere. Ahora sí le digo, pues claro, tienes que venir, pero jugando bien, demostrando, porque si no demuestras, entonces estás jodido. Si no, ¿Queréis a Brasil también en biliarse? el brasilero dice que le encanta, porque es técnico, rápido, la característica de él. Entonces, lo hablamos siempre, nos gozamos un poco y pues, deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, que pueda venir a este gran país, cuál es Brasil, donde el fútbol es. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Placer como siempre.